bienvenida a todas las comparsas, todos los visitantes que estamos aquí. Un aplauso para Pueblo de Indios, que necesitamos que la energía se transmita. Hola, bueno, mi nombre es Gustavo Aliaga, soy encargado de educaciones. Y estamos muy contentos de darle vida nuevamente por octavo año consecutivo al Pasacalle Ecológico y Cultural de Pueblo de Indios, una instancia cultural, artística, que pone en valor, cierto, el patrimonio y la cultura local, y en la cual todos libremente salimos a la calle a expresar este amor por la naturaleza y el rescate de nuestras raíces. Así que muy felices nuevamente de darle vida a este gran carnaval cultural callejero aquí en esta emblemática localidad de Pueblo de Indios. Hola, mi nombre es Camilo Campos, vengo representando a la escuela Pedro Urbina, el colegio Pedro Urbina, en esta versión número 8 del Pasacalle de Pueblo de Indio, que tiene fines culturales, fines ecológicos, traspaso de conocimiento a la comunidad, a hacer comunidad. Y en Peumo, en el colegio Pedro Urbina, estamos haciendo lo mismo allá con nuestra comunidad, y ya varios años que nos han invitado y estamos muy contentos de poder participar con nuevas generaciones, nuevos niños que todos los años van sumándose a este hermoso Pasacalle. Así que los invito a los que quieran venir, siempre se hace en esta fecha, cuando comienza el otoño, a mediados del otoño, cerca de la Cruz del Sur, de la Chacana. Y eso, ahora ya vamos a empezar. A los que estén viendo esto, ojalá puedan venir a alguna versión del Pasacalle. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, aquí estamos en el colegio aquí de Pueblo de Indios, donde por sexta vez la Casa de la Cultura de Leguá, junto con nuestros amigos y hermanos de Undacá, La Batucada, vamos a desfilar a este gran pasacalle con energía, con todos estos muchachos que vienen de todos los colegios, vienen de todas las poblaciones. Y nada, bueno, queremos que para el próximo año y que se incorpore sobre todo juventud, más juventud de la que hay ahora. Entonces, gracias, y ahí nos vemos en Leguá, Casa de la Cultura presente, Undacá. Primera vez en el Pasacalle de Pueblo de Indios y estoy súper entretenido, es una súper buena actividad, súper contento de estar acá participando. Hace poquito que llegué a San Vicente y en verdad los invito a todos a que puedan participar. Es una actividad súper, súper buena, muy entretenida, que involucra a la comunidad. Así que súper invitado a los próximos años a que puedan participar.
Ángela Godoy, somos del Liceo Ignacio Carrera Pinto de San Vicente. Como grupo nos disfrazamos con overoles y con un frasquito con una planta y nuestro oxígeno natural, porque está la contaminación hasta el tope y si seguimos así, este va a ser nuestro fin definitivamente. Y eso queremos mostrar, que no contaminemos, que cuidemos la naturaleza, porque no tenemos que andar con oxígeno. Somos libres. Eso. Este es un evento maravilloso, con alegría, con entusiasmo. La juventud, el pueblo de Indio, dice que el agua es vida, dice que el agua no se vende, dice que la semilla es nuestra, dice que la madre tierra hay que defenderla. Encuentro que esto es maravilloso y durante cada año lo encuentro más lindo, porque mira tú la alegría de nuestros jóvenes, mira el entusiasmo con que los niños lo ponen. De verdad, con el corazón invito a que ojalá todas las localidades podamos tener un pasacalle tan hermoso como este y ecológico. Yeah!